Erika Buenfil denuncia que la intentaron extorsionar por teléfono. La actriz recibió una llamada telefónica en la que dijeron que estaban afuera de su casa. La actriz Erika Buenfil pasó un complicado fin de semana, esto luego que su tranquilidad se vio perturbada por unas personas que llamaron a su número telefónico con la intención de extorsionarla. La considerada reina de TikTok, mientras recibía la llamada por parte de los delincuentes, hizo un llamado a través de redes sociales para que algunas personas la auxiliaran, apoyo que encontró dentro de sus más de 580.000 seguidores. Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara. Estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible, contó la intérprete. A dicha declaración, añadió que tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran bien, además que ella ya levantó una denuncia por lo sucedido. En otro clip compartió que tras el intento de extorsión recibió el apoyo de su amigo Víctor Kun, quien acudió a su hogar para hacerle compañía en ese difícil momento. Gracias por venir a acompañarme, como siempre. Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, a los que respondieron inmediatamente, pero gracias de verdad. Estoy en casa, estamos bien, bien cuidada. Me di una arregladita para que me vieran presentable. Gracias a todos, añadió en el clip junto a su compañero. La actriz Erika Buenfil optó por borrar los tweets que escribió en el momento del intento de extorsión, aunque solamente ha dejado arriba la fotografía junto a su compañero y el video de sus historias, mismo que por características de la red social en la que lo publicó se borraría en algunas horas.